Hola, soy Karen Martínez y el día de hoy seré tu training partner en Kid City. Se acerca una de las mejores épocas del año, ¿no crees? Estamos por cerrar el año y hay que agradecer por todo lo vivido. ¿Tú por qué estás agradecido? Yo, por ejemplo, estoy agradecida por mi familia, porque mi familia está feliz, con salud. Estoy agradecida por tener dos manos, porque están fuertes y sanas y puedo tocar y sentir. También estoy agradecida por tener dos mascotas muy divertidas. ¿Tú por qué estás agradecido? Nosotros, al momento de agradecer al otro o agradecer a la vida, nuestro cuerpo se vuelve más fuerte, nuestro sistema inmunológico es más fuerte, somos más felices, tenemos mayor concentración y somos más empáticos con el otro. El día de hoy te voy a enseñar a realizar un pizarrón de agradecimiento. Este pizarrón lo puedes ocupar y lo puedes utilizar y poner en tu casa, en tu recámara o en el lugar que más quieras. Te explico cómo hacerlo. Para esto vamos a necesitar un cartón, el que tú tengas en casa, por ejemplo como este. También vamos a necesitar pintura negra, pintura del color que más te guste, en este caso yo escogí el color turquesa. Vamos también a necesitar gises de colores, porque a mí me gustan mucho los colores y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. También necesitamos figuritas o material decorativo, por ejemplo, pueden ser circulitos, estrellas, lo que a ti más te guste. También necesitamos silicón frío, palitos de madera o abatelenguas. Y también vamos a necesitar silicón caliente, pero esto acuérdate que lo vamos a utilizar con ayuda de un adulto, así como también un pincel. Perfecto, comenzamos. Vamos a tomar nuestro pedacito de cartón y vamos a pintarlo de negro. Todo lo vamos a pintar. Con nuestro pincel vamos a tomar un poco de pintura y vamos a comenzar a pintar nuestro pizarrón. Así, muy bien. Todo lo vamos a pintar. Es relajante pintar y vamos a tratar de hacerlo de un solo lado. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a pintar toda nuestra cartulina, nuestro cartón, todo de negro y te tiene que quedar de esta manera. Muy bien, aquí ya lo tenemos pintado y secado. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a decorarlo, ¿sí? En el centro de nuestro cartoncito vamos a poner la palabra gracias y posteriormente lo vamos a decorar. En la palabra que vamos a poner aquí en medio, que va a ser gracias, la vamos a pintar con gises. Yo en este caso decidí poner gises de colores, porque a mí me gusta el color del arco iris. ¿A ti qué color te gusta? Ok, vamos a comenzar a escribir la palabra gracias. Si no sabes escribir, puedes pedirle ayuda a un adulto, a tu hermano o a alguien que ya sepa escribir, o puedes dibujarlo también. En este caso puedes dibujar lo que tú quieras y que pienses que signifique o para ti lo que es gracias. Perfecto. Vamos a seguir escribiendo, poniendo gracias de colores. Muy bien. Y así vamos a seguir con los colores que más te agradan. Sigo con el amarillo. Muy bien. Después con el color verde. Si a ti te parece, lo puedes hacer de un solo color. A mí me parece más divertido de colores. ¿Cómo ves? Y por último el color rosa. Gracias. Muy bien. Ya que tenemos en el centro la palabra gracias, vamos a decorar
En este caso, yo elegí circulitos de foamy de colores brillantes porque a mí me gustan mucho. Y o puede ser también como estrellitas. Yo, por ejemplo, elegí este. ¿Sale? Tú puedes utilizar stickers o botones, todo lo que tú tengas en casa y lo que más te agrade. Perfecto. Ahora con un poco de silicón frío, vamos a comenzar a decorar. Tú lo puedes decorar de la manera que más te guste. Yo voy a poner un círculo rosa porque es mi color favorito. Después un círculo verde, naranja y azul, de muchos colores. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir decorando. Ya casi terminamos. ¿Ya viste cómo nos está quedando? Ahora bien, creo que nos falta algo. ¿Ya sabes qué es? Nuestra base. ¿Sale? Te voy a enseñar a hacerla. Vamos a dejar a un lado nuestro pizarrón. Ups. Vamos a levantar. Perfecto. Muy bien, te voy a mostrar a realizar, te voy a enseñar a realizar nuestro base. Para esto vamos a necesitar abatelenguas. Las abatelenguas las vamos a pegar con silicón frío o silicón caliente, ¿sale? Lo que tú tengas en casa. Yo te recomendaría con silicón caliente, pero con la ayuda de un adulto, ¿sale? Ok. En este caso, voy a conectar mi pistola y voy a comenzar a pegar. Vamos a pegar un palito y otro encima, así. ¿Sale? Así lo vamos a pegar. Vamos a pegar en total 8 palitos y vamos a hacer 4 pares. ¿Sale? Vamos a pegar este así. El siguiente así. ¿Sale? Muy bien, ya que lo pegamos, nos tiene que quedar 4 pares de palitos como estos, ¿sale? Ahora bien, vamos a terminar nuestra base. La vamos a pegar. Vamos a utilizar un poco de silicón de este lado y vamos a pegar un par así, ¿sale? Vamos a tratar de hacer como una V invertida. ¿Ya viste cómo? Perfecto. Muy bien. Después vamos a pegar nuestra base. De este lado de atrás vamos a pegar nuestros palitos que va a ser la base o el soporte. ¿Ya viste cómo? Así. Muy bien. Y por último vamos a pegar este par aquí. Muy bien. Ya que lo tenemos pegado, te tiene que quedar de esta manera. Así te tiene que quedar, ¿sale? Y fíjate cómo te va a quedar al último. Así te tiene que quedar, ¿sale? Bueno, ya que está seco y demás, bueno, pegado, vamos a tomar ahora un poco de pintura del color que más te guste. En este caso, yo elegí el color turquesa, ¿te acuerdas? Muy bien. La vamos a pintar ahora toda nuestra base de color, el que más te guste. ¿Qué color a ti te gusta más? Lo vamos a pintar y por último te tiene que quedar de esta manera. Así. Muy bien. Perfecto. Ya casi terminamos. Muy bien, vamos a acomodar. Y por último, muy bien, ya tenemos nuestra base y nuestro pizarrón. Ahora lo más importante. En nuestro pizarrón vamos a escribir o dibujar por las cosas
que tú estás agradecido. Yo, por ejemplo, voy a dibujar a mi familia. Yo estoy agradecida por tener a mi familia. Este es mi papá, mi mamá. Voy a escribir también que estoy agradecida por tener salud. Salud. Si no sabes escribir, puedes dibujarlo o le puedes pedir ayuda a alguien más. También voy a agradecer por estar muy contenta con mis amigos. Voy a dibujar. Estoy contenta con mis y voy a escribir mis amigos. ¿Tú por qué estás agradecido? Muy bien, puedes escribir o dibujar lo que más te guste y lo y por lo cual estás tú agradecido. ¿Sale? Muy bien. Después lo vamos a poner en nuestra base y tú lo puedes poner en el lugar que más te guste. Puede ser en tu recámara, puede ser en tu sala o lo puedes regalar también a un amigo. ¿Qué te parece? Le puedes dar un toque especial. Por ejemplo, yo aquí le puse una serie para que brille y esté en mi recámara. Muy bien. Espero te haya gustado esta actividad. Recuerda el día de mañana llevar tu pizarrón para la clase de yoga. ¡Hasta luego!